29 millones de córdobas cuesta la obra denominada Campana de la Paz, que está prevista a finalizarse antes del 19 de julio en Managua. Concejales opositores cuestionan la discreción con la que se financió este proyecto. El Consejo Municipal de la Alcaldía de Managua en ningún momento ha aprobado este proyecto. Y este consejo es la máxima autoridad y por este consejo pasan toditos los proyectos que va a ejecutar en todo el año la Alcaldía de Managua. Y en este momento solo se han aprobado 286 proyectos con sus fichas técnicas y en esas fichas técnicas por ningún lado sale este proyecto. Es decir, que este campanario de ilegalidad surge, ¿verdad?, de algún funcionario, de algún personaje, no lo sabemos quién dio la orden para poder poder ejecutar este proyecto. Ahora, si es de la alcaldía, como te digo, es completamente ilegal. Posiblemente, es más, te puedo decir, me atreví a buscarlo en el presupuesto general de la República y tampoco en los proyectos de el presupuesto general de la República existe un proyecto en alusión a este que se está haciendo. Es decir, que ni de la alcaldía de Managua ni del presupuesto general de la República existe. Figueroa cree que esos recursos se hubieran dirigido a obras que realmente urgen en otros puntos de la capital nicaragüense. Bueno, creería yo que es más un capricho, porque si ni siquiera está contemplado ni en la proyección del presupuesto de la alcaldía de Managua, ni en la proyección del presupuesto general de la República, entonces no lo podemos ver como una obra de progreso. Bueno, la hipótesis es que se están invirtiendo 29 millones de córdobas. ¿De dónde sale? Posiblemente le quieran reducir o cercenar proyectos que ya están contemplados. Entonces, realmente, estos proyectos que sí están contemplados, que son la rehabilitación de calles, rehabilitación de calles de tierras, entre otros proyectos, posiblemente estos sí son los proyectos que sí necesita la capital, pero no este proyecto como una forma simbólica y, como te digo, más que simbólico, a un campanario de la paz es un símbolo a la ilegalidad y al abuso de autoridad de esta administración. Marcos Medina, Noticias 12.